tucumana estuvo presente en el torneo sudamericano de beach volley. Por supuesto, estuvimos hablando con las jugadoras y con el presidente de la FIBA. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. Estamos con Juan Gutiérrez, presidente de FIBA. Bueno, bienvenido a Tucumán, en este caso en un evento muy importante. Contanos un poco de qué se trata y cómo están preparados ustedes. Bueno, ante todo, la persona contenta soy yo de estar en el programa de ustedes, Alma Tucumana. Y bueno, estamos aquí trabajando en este evento internacional que ha superado largamente las expectativas. Hay un muy buen trabajo de la Federación Tucumana que nos ha acompañado, del promotor local y de toda la gente de la ciudad que está apoyando este evento que hoy se transmite para todo el mundo. Así que hasta ahora venimos muy bien con todo el evento. Es un evento nuevo para aquí, para todos los tucumanos. Beach Volley es algo inimaginable. La verdad que trae muchísimo público. En este caso, contanos cómo se están armando los equipos, cómo van los partidos. Bueno, realmente es un torneo sudamericano que tiene puntaje para los Juegos Olímpicos, que no es menor, también para los Juegos Panamericanos. Y están representados hoy aquí las selecciones nacionales de los mejores países de Sudamérica. Argentina vino con sus 4 equipos oficiales y completó el cuadro con 4 equipos más. El beach volley ha sido incorporado en los Juegos Evita, es un tema no menor. Y nosotros pretendemos seguir trayendo eventos internacionales a Tucumán. Estamos hablando con la gente de la federación y con algunos promotores. Ayer estuvimos reunidos con autoridades de la provincia también. Así que quizás en pocos días tengamos un nuevo anuncio que permita que Tucumán siempre esté a la palestra de toda la actividad de eventos internacionales. Así que realmente la difusión, no solo de lo que es el deporte, sino de lo que es el Tucumán, del trabajo y del hotel que nos ha habitado en este lugar y que nos acompaña en este evento, es muy importante. Así que nosotros realmente calificamos este evento como muy exitoso. Esperamos seguir estando en Tucumán con otros eventos y muy agradecidos de toda la gente. Aquí estoy con las chicas de Venezuela y Colombia. Bueno, ya me imagino que pasaron por las canchas tucumanas. Nos queremos saber cómo les fue. Bueno, pues nosotros acabamos de jugar contra Uruguay y afortunadamente ganamos 2-0. ¿Y cómo encontraron las canchas? ¿Les gustó Tucumán? Sí, pues la verdad llegamos ayer, entonces no hemos conocido mucho, las canchas están en muy buen estado y pues Tucumán no lo conocíamos, entonces muy contentas de estar acá. Pues bueno, nosotros en esta gira sudamericana estamos haciendo puntos para clasificar al circuito, al los Juegos Panamericanos, entonces la idea es sumar la mayor cantidad de puntos para que después en un ranking general los 5 primeros países puedan acceder a este torneo, entonces la finalidad del evento pues es esa. ¿Y qué opinan acerca del voleibol argentino? Bueno, pienso que el voleibol argentino tuvo un cambio totalmente drástico desde el 2012, pudo ser que Virginia y Ana tuvieron la oportunidad de ir a los Olímpicos, entonces creo que el nivel ha subido pues porque se nota que los han apoyado más, que se pueden dedicar a eso, entonces eso al final de cuentas como que marca una diferencia con países como nosotros, tenemos que trabajar, estudiar y hacer otras cosas y el voleibol es claro algo que queremos mucho pero no hace parte de nuestras prioridades de vida, entonces en realidad veo muchas duplas de niñas jóvenes y eso pues finalmente se cree ser el nivel del país, entonces siento que van en un buen proceso, en un buen camino. Aquí estoy con Martín Conde, entrenador del equipo masculino de Argentina. Bueno, bienvenido Alma Tucumana, aquí en este caso en Tucumán, practicando este deporte y apoyando al equipo. Contanos, ¿qué expectativas tenés aquí en esta provincia? Bueno, la verdad que contento de estar en Tucumán, una provincia realmente que no conocía. Me pareció algo, la gente muy cálida, muy linda. Ya fuimos a una vuelta por el centro y me encantó. ¿Y qué opinas que lugares como Tucumán, que está muy lejos de la playa, apoya este deporte y se lo juega acá? No, yo creo que es un deporte que se puede jugar en cualquier ámbito, no solamente desde el estado del mar. Creo que es un lugar donde realmente hay muchas ganas de hacer actividades y creo que Tucumán tiene una tradición de voleibol muy grande. Entonces creo que es una buena plaza para continuar con un evento así, que realmente los chicos que lo están organizando de Masport han hecho un trabajo hermoso. Oh, they say if you look around for something hard enough.
stuff and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty don't be blinded. Feeling trapped.